Hoy los invito a conocer al entrenador Nelson Ferman, del equipo infantil Real Madrid, que comparte con Fanático Sports cuál es el sueño que tiene para el futuro de los jóvenes futbolistas. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. La Rumba Mexican Restaurant, buffet 100% mexicano. Rey Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. Óptica Universal, la óptica más grande para latinos, que está abierta todos los días. Bueno, yo el sueño que tengo es que ellos crezcan y que lleguen a jugar profesional, pues que se desarrollen y que ojalá un día tal vez uno de ellos tenga la oportunidad de jugar en equipos profesionales. Y me siento bien también porque cuando ellos ganan trofeo, medallas, ellos se motivan y se les toma foto y se les compra bebida. Entonces se pasa bien cuando al final del torneo la señora de la liga les da una medalla, un trofeo, porque siempre tenemos muchos trofeos que se han ganado ellos. A veces hay que irlos a recoger a su casa, estarles llamando a la hora del partido, a qué hora los puedo recoger, a veces sí los va a dejar, a veces que el papá no está, que anda trabajando, entonces me dice, pues ven por nosotros si quieres que vaya. Entonces yo voy a recogerlos, a veces, te digo, pierdo mi tiempo y todo, pero no me importa, lo que quiero yo pues que los niños se diviertan y que en vez de que agarren otros caminos, mejor que busquen el fútbol. Entrenamos los jueves en la tarde, después de las 5 de la tarde a las 6, y vamos a entrenar al Lidbor Police, que está aquí cerca. Entonces ahí nos reunimos para entrenar los jueves, y cuando se puede, pues que el tiempo está bueno, a veces entrenamos también los lunes por la tarde. Pero sí, así la llevamos y ahí va para adelante el equipo, ahí van los niños para adelante. Nelson destaca el desarrollo que van tomando sus dirigidos dentro de la cancha. Yo veo que de hecho sí están progresando, porque cuando comenzaron uno no sabían ni pegar el balón, estaban todos como ingenuos en el fútbol, no sabían ni qué posición juegan, pero a través del tiempo ellos ya van conociendo su posición, cómo pegar el balón, uno se va ambientando con ellos y ellos con uno, entonces están conociendo más del fútbol, porque a veces vienen que no saben nada, pero ahora sí ya más o menos ellos ya se defienden. Los papás a veces son un poco, se molestan porque dicen, mi hijo no lo jugó 10 minutos o 20, que yo vengo de no sé dónde, pero es parte del fútbol, ¿me entiendes? Porque todos juegan su rato y uno está viendo quién rinde más y quién rinde menos y quién es más puntual, quién siempre está ahí continuo en los sábados, en el entreno, todo eso, y hay unos que no van. Entonces cuando el niño siempre es puntual, siempre está ahí, entonces uno le da más preferencia que a otros que casi no vienen. El coach nos cuenta cómo se formó el equipo y cuál es el objetivo con sus jugadores. El equipo se formó de una manera, bueno, me gusta distraer a los chicos, que jueguen, que se sientan bien. He invitado hijos de amigos y pues así se ha ido formando, y siempre pues hay muchos, a veces antibajos, a veces vienen, a veces no vienen, pero yo lo que trato es que los niños se diviertan y que pues vayan conociendo más acerca del fútbol. Y quiero que los niños pues sepan del fútbol, que no se dediquen a otras cosas, aunque mi tiempo yo sé que lo estoy de una manera se me está yendo el tiempo, que tal vez lo pudiera estar haciendo mi casa, trabajando, pero eso no me importa, porque yo lo que siento es que los niños pues la pasen bien y yo también sentirme bien mirando a ellos jugando, yo me divierto también. El deporte trae mucho que ver con eso de alejarlos de la droga, de los vicios, de los malos pasos. El deporte es algo bonito y te digo, es más bonito que un niño se dedique al fútbol, al deporte, y no que ande por allí en la calle haciendo las cosas que no debe de ser, porque la droga no trae nada bueno, en cambio el fútbol sí, trae un buen futuro, es saludable y es algo bonito, es una pasión que todos la vivimos. Hay unos que otros que siempre quieren tener el uniforme de Ronaldo, de los jugadores más exitosos del Real Madrid. Entonces dice, compramos el Real Madrid porque ahí juega Ronaldo, que jugaba Di María, que luego el colombiano James. Entonces siempre ellos están con eso de que es el mejor equipo y que siempre quieren como entusiasmarse y dicen, compramos el uniforme y lo ponemos así. Entonces pues por eso se ha hecho. Sobre el final, el entrenador nos platicó de su pasión como jugador. Bueno, tú sabes, en los países de uno viene, pues es diferente. Siempre me ha gustado el soccer, siempre he jugado desde pequeño y siempre hasta la vez juego cuando tengo la oportunidad.
siempre tengo un equipo también de señores que a veces jugamos y ahí la llevamos porque es bonito el deporte, es saludable. Tecnomag, el magazine para toda la familia, con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Soy Jaime Correa, futbolista profesional, y te invito a ver Fanático Sports. Atlanta Eagles Soccer Complex, el deporte que más te gusta todo el año. Tres complejos deportivos para jugar fútbol. Inscripciones abiertas en las diferentes categorías. Llámanos. Hemos llegado al final de la presente edición de Fanático Sports, pero nos reencontraremos muy pronto cuando nos vuelva a unir el deporte aquí en Fanático Sports.